Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Adalberto Carvajal. Bienvenidos en concreto a nuestra revista Social y Política. Esta mañana vamos a platicar con Luis Armando Fuentes sobre pues, temas de la agenda nacional y local, aunque tienen repercusión local, que están preocupando mucho a los mexicanos y que tienen diferentes matices, diferentes aristas que hay que analizarlas en, obviamente desde diferentes perspectivas para no quedarnos ni con pues, la defensa oficiosa de las decisiones gubernamentales, ni tampoco con esas críticas irracionales que se han hecho a proyectos que realmente son trascendentes, como la lucha contra el huachicoleo que ha generado este supuesto desabasto de gasolina, o este evidente desabasto de gasolina. Ya lo analizaremos con cuidado con Luis Armando Fuentes. Y también el tema de la Guardia Nacional, que está siendo motivo de una consulta en la Cámara de Diputados y en la que han participado desde gobernadores hasta expertos y la ciudadanía en general, expresando los pros y los contras de usar a las Fuerzas Armadas en labores policíacas de una forma regular y pues con una jerarquía militar. Una consulta en donde no sé si vayan a preguntar a los militares qué opinan de participar en la lucha contra la delincuencia organizada y contra la inseguridad en general. Pero bueno, de eso estaremos hablando en este programa. Luis Armando, muy buenos días. Buenos días. Pues temas complejos y una agenda muy movidita. Esto es parte de lo que nos ha dejado la cuarta transformación. Y son temas ambos, de control y la Guardia Nacional, pues muy espinosos, muy llenos de matices, muy complejos, porque van dirigidos también los dos. Complejas, ¿no? Creo que ahora, más que hablar de la Guardia Nacional, el país de lo que está hablando es de la lucha contra el huachicol. Sí. Y bueno, pues hay razones para ello, ¿no? Oficialmente hablamos de 66 mil millones de pesos, que es una barbaridad de dinero. Solo el año pasado. Ajá. Pero extraoficialmente hay más de alguna voz que habla que es una cantidad muy pequeña. La realidad no la conocemos, pero que a final de cuentas podemos llevarnos ahí algunas sorpresas porque hablamos de una cantidad mayor. Genaro Villamil hacía anoche alguna encuesta y cuando iban ya varios miles de respuestas, me llamaba la atención que, bueno, nada más el 96% de los votantes hablaban de un apoyo al plan contra el huachicol a pesar de los costos en desabasto y otras molestias, y 4%, bueno, prefería que terminara el combate este con tal de que pudiera haber gasolina suficiente en las estaciones de servicio. Sí, eso es un tema espinoso, como bien dices, porque de entrada, si una gasolinería se queda sin abasto, se queda sin gasolina, salen con la cara de vergüenza, deberían salir con cara de vergüenza, no salen, ponen los pobres empleados que además se ha revelado que trabajan en condiciones por debajo de las legales, o sea, no tienen muchas veces ni plaza, sí. No les dan un salario mínimo, sino que les dejan las puras propinas, sí, no etcétera, hay seguro social, no hay seguro social, y los dejan ahí a que cuiden en plan de veladores porque no hay gasolina que despachar. Pero independientemente de eso, los concesionarios de esa gasolinería deben salir con la cara tapada con una bolsa de papel, porque si no tienen gasolina es porque se la compraban al huachicol. Tú lo has explicado muy bien en algunas de tus columnas que hemos publicado ya en Carvajal Berber, Luis Armando. ¿Por qué? ¿Qué hacían los gasolineros que ahora que cortan el flujo clandestino de gasolina llamada huachicol, no están recibiendo la gasolina con la regularidad que les debería estar suministrando el distribuidor Pemex? Bueno, mira, vamos a tratar de ejemplificarlo con otro artículo de consumo muy generalizado.
todos los días vemos por todas las ciudades, pueblos y rancherías desfilar camiones de Coca-Cola, o si prefieres, camiones de Bimbo. Vamos a pensar en la... Refrescos de cola cuya matriz está en Atlanta, Georgia, y sí. Y panecillos industriales. En Colima los envasan los... Ah. Que por cierto también tienen que ver con las gasolineras. Un camionero de estos de la Coca-Cola sale con una determinada cantidad de botellas o de cajas o de carpetas con los diferentes tamaños y sabe muy bien cuántos deja en la fondita tal, cuántos deja, cuánto le pide la tiendita cual, o el Oxxo o algún negocio un poco más grande. Y es algo que normalmente no falla. En algún lugar le dirán que deje 10 cajas. Normalmente. Un día le van a decir que tuvieron más demanda y quieren 11. Otro le van a decir que tuvieron menos demanda y quieren 9. Y el que no le entregan a uno, se lo entregan de más a otro. Ajá. Pero la venta responde a una tendencia, a pesar de que hay estacionalidad y todo lo demás, a una tendencia perfectamente marcada y conocida por la distribuidora y por los propios camioneros que atienden una determinada ruta. Si viene la temporada de calor, automáticamente todos van a pedir más. Y está programado también que para... Pero también está programado y está programada la producción y la cantidad de cajas o de botellas o lo que sea que mantiene una bodega. ¿Qué sucede si de pronto un negocio que compra 3 cajas diarias le dice al camionero, oye, hoy no quiero 3, quiero 10? Bueno, si es solamente uno quien se lo dice, le causará extrañeza al repartidor, pero le puede dejar las 10 cajas. Pero si son muchos, que uno en lugar de 2 quiere 9, otro en lugar de 4 quiere 12, etcétera, entonces no puede surtir a todos. Y puede ocurrir porque ya no les estén surtiendo los de la Pepsi. Claro, o por alguna otra razón, ¿verdad? O la Inca-Cola, cosas de esas. Que las guayabas están muy caras y que no va a tomar agua de guayaba, ¿no? O que el limón está escaso y no puede conseguir para preparar agua de limón. Ajá. Pero vamos, de una o de otra forma, se produce de manera anormal una demanda que no se está preparado por parte del camionero para... Y si a eso le agregas que en lugar de traer, de arrastrar la gasolina en pipas desde un centro de distribución, lo tienen que arrastrar desde el origen mismo de la... Claro. De un centro regional de distribución, pues se alarga el recorrido y se espacian las rutas. Las redes sociales han explicado muy bien, ahí por ahí un cuadrito que alguien subió, donde se ve... Dice, esta es una gasolinera que compraba 2 pipas a la semana de huachicol y 2 pipas de Pemex legal. Entonces, le cortas la del huachicol, entonces recibe el de Pemex legal, quiere decir que ya tiene la mitad del abastecimiento. Uh-huh. Si quiere que le repongan todo el inventario de gasolina legal ahora, pues va a tener que ponerse en una fila. Entonces, yo creo que de entrada los usuarios, cuando están haciendo cola y ven una gasolinera que se le acabó la gasolina, tendrían que enarcarle las cejas al concesionario y decirle, ya ve lo que pasa por andar comprando huachicol. Claro. En Colima está muy claro. Hay una declaración ahora del dirigente de los concesionarios de gasolina, que se llama Omar Virgen, y dice, aquí en Colima no tenemos desabasto, porque en Colima los gasolineros nos pusimos de acuerdo y dijimos, no hay que comprar huachicol. Nos ofrecían, dice, muchos nos ofrecieron. Es más, ahora que se abrió el mercado y que dijeron que iba a haber gasolinas nuevas, a sabiendas de que todavía Pemex seguirá siendo el único distribuidor hasta cierto tiempo, hay un periodo de gracia, digamos, sí. Ya alguien se acercaba y tratando de sorprender a los gasolineros, de buena fe, digamos, y les decía,
si me compras, yo te voy a decir, no, yo te la surto, ya no le compras a Pemex, o cómprale la mitad y yo te surto la otra parte. Dice los gasolineros que aquí la malizaron, no la compraron, y la prueba es que en Colima no tenemos desabasto. Sí, y bueno, yo... ¿Dónde hay desabasto? Los estados están controlados por la delincuencia, claro, organizada, claro. Michoacán, Guanajuato, Puebla. Estado de México, sí, Querétaro, Puebla, ajá. Veracruz. Sí, eso es cierto, pero regresando al símil este de la Coca-Cola, bueno, lo primero que haría la Coca-Cola es decir, bueno, si tú me has estado comprando 10, te voy a surtir 10 o alrededor de 10. Tú me has estado comprando 2, pues te voy a surtir nomás 2. Y eventualmente, que compre más camiones, que tenga la posibilidad de distribuir más, te voy a ir surtiendo primero 3 y luego 4 hasta que lleguemos a los 10. Se dice que, bueno, en promedio los expendios que compran huachicol, 7 de cada 10 litros son de origen negro, de origen oscuro. Entonces, bueno, para esos negocios poder operar con el 30%, alrededor del 30% de lo que estaban recibiendo de surtido, bueno, pues va a ser difícil que lo superen. Sí. En este momento específico que se han producido compras de pánico, bueno, sí, hay una demanda realmente extraordinaria en muchos lugares. Alguna persona que compraba 10 litros, de pronto llega y quiere que le llenen un tanque de 50 o de 60 o más litros. Y lo lleva bidones para los coches que van en casa. No es tan sencillo, y es algo que tendrá que superarse de algún modo en un plazo corto, porque también estos no van a demandar gasolina varios días después. Pues no, porque ya la... Tienen suficiente. Porque mucha gente, por las compras de pánico, por el alarmismo que se ha generado, mucha gente que suele ir echándole poquito de gasolina diario, le echa 20 pesos, bueno, 20 pesos ya no son nada, este es un litro, le echa 100 pesos, 200 pesos, sí. Ahora está llenando el tanque y antes no lo llenaba. Sí. Un fenómeno que hemos visto muy claramente en Colima es que el día que pagan quincena, llenas el tanque. Hay muchos vehículos que llegan a las gasolineras y ni siquiera llenan el tanque mucho, sino que ponen 15 o 20 litros porque no usan el coche todos los días, o lo usan hasta que se acaba, porque es lo que pueden comprar. Sí. Y después, bueno, el camioncito y en algún momento de alguna emergencia, como dicen los colimotes, una yema. Ajá. Refiriéndose a los taxis. Ah, ok. Pero... me comentaba algún amigo de Guadalajara ayer que en Guadalajara empieza a observarse ya algún problema, porque gente de esta que suele poner los 10 o 15 litros por quincena, de pronto fue y compró 50 litros, ya no tienen que comer, ¿no? Ah, ok. Entonces, esto también genera otros problemas que no se han observado. Esta crisis alimentaria va a ser más severa que la que produzca que no lleguen los abarrotes, sí, los abarrotes, sí, a las tiendas por deficiencias de la transportación. Sí. Ahora, creo también que muchas noticias no necesariamente publicadas, que algunos que pueden llegar a tener problemas son líneas de autobuses y trailers que no acuden normalmente a las estaciones de servicio, sino que tienen sus propias bombas. Sí. Porque muchos de ellos sí cayeron ante la tentación de comprar a un precio más bajo. Ajá. Y ahora, bueno, pues... Pues desde el caso de estas gasolineras, se habla mucho en Colima que venden el litro a 14 pesos, y dices, ¿cómo es posible, no? Sí, sí, y hay por lo menos alguna. Ajá, y ahí se surten las líneas de transportes. Sí. Sí, eso también está... Esta crisis está revelando muchos vicios que estaban ocultos. Por ejemplo, los servicios de transporte público, los sistemas de transporte público en ciudades como Colima, piensa usted, ¿por qué razón siguen llenando en gasolinerías particulares cuando este tipo de cooperativas, por el volumen que manejan, de que consumen, deberían tener sus propios expendios?
deberían estar tener un suministro prioritario de gasolina si es que estuvieran en el sistema regular de abasto de Pemex. Pero como no estaban, como le compraban al huachicol, pues ahora ya que los inscriban, ¿no? Es un fenómeno delincuencial muy extraño el que estamos viviendo, porque ya no nos queda ninguna duda que se robaban la gasolina, ¿no? Eso creo que por más esfuerzos que hizo la contra, ¿no? Los detractores de López Obrador, por decir que López Obrador había hecho esto un poco a lo tonto, improvisando y que se le salió de control. La verdad es que la gente está muy consciente de que era un problema muy grave el robo de gasolina, que además tenía otras ramificaciones como la adulteración del combustible, como darte litros de 900 mililitros, etcétera, ¿no? Todos vimos las gasolineras balaceadas, ¿no? En distintas partes del país. O sea, era una zona de muy gris entre lo legal y lo ilegal, todo el negocio de la distribución de gasolinas. Y eso, es hora de que los pongan en orden, ¿no? Algo que no hizo Hacienda, y ahí hay que reclamarle al señor José Antonio Meade con todas sus barbas. ¿Cómo es posible que una gasolinera reportaba que vendía más gasolina que de la que compraba, ¿no? O sea, ¿cómo explicas eso en los libros contables? Pero bueno, si tú tienes un negocio de cigarros, tú reclamas que hay unos cuates que están contrabandeando cigarrillos que no pasan por aduana, pero son criminales que están haciendo la competencia. Si tú tienes una fábrica de una línea de ropa, tienes una marca prestigiada y alguien empieza a hacer réplicas de tu mercancía, pues tú lo denuncias por pirata, ¿no? O sea, contrabando, piratería. ¿Cómo le llamamos a este negocio? La gente le llamó el huachicoleo. ¿Cómo le llamamos a este negocio, así en términos jurídicos, donde el propio empresario se hace la competencia? Ocurre con el huachicoleo igual a lo que ocurría con la piratería de productos audiovisuales. No es que todos imaginamos que los piratas que venden los que venden discos piratas o películas piratas, pues son los pobres en los ranchos y en los tianguis y eso. Pero en realidad, ¿quién les pasa las matrices? ¿Quién? O sea, la gente de adentro de la propia industria tiene una salida clandestina donde no paga impuestos, donde no paga regalías, donde no le paga a los accionistas y donde se embolsa todo ese producto de vender, de hacerse el jarakiri el solo. Hacerse el jarakiri, pues de matarse el solo. Y creo que aquí está ocurriendo lo mismo. O sea, el enemigo estaba adentro. Estos huachicoles que vemos ahí ordeñando los ductos es pues la cara que queremos ver, la cara canceril que queremos ver, pero es un delito de cuello blanco y está ocurriendo dentro de Pemex y creo que con el consentimiento de las más altas autoridades, incluidos los presidentes de la República, como dejó en claro López Obrador. Sí, bueno, el propio López Obrador, el día que dio a conocer el plan de combate al huachicoleo, hablaba de que había huachicoleo de arriba y de abajo, ¿no? Ajá. Y que esto que se roba en los ductos es el 20% o con más el 20%, y el 80%, bueno, son estos sistemas de ordeña que tienen en las refinerías y los centros de distribución. Vamos a suponer que sea cierto, digo, no tenemos un dato mejor o más acabado. Sin embargo, bueno, ese 20% mismo que se roba en los ductos, pues es una cantidad importante. Se ha tomado el control, al parecer, o al menos son las noticias, de los centros de distribución, de las refinerías, pero... Del famoso piso 3 de la torre de Pemex, donde estaba en el control de los ductos. Exacto. Pero, por otro lado, bueno, para evitar la ordeña de ductos, lo que se dispuso es mover el combustible en ferrocarril o en pipas. Sí. A pesar de que es mucho más costoso, bueno, te ahorra lo que se roban y obviamente el precio final será menor, el ingreso que obtenga Pemex por la venta de combustibles. Sale salga la mano ahorita. Y la presión, aquí se dice, bueno, la generación de este pánico para que se hagan estas compras extraordinarias, es obligar al gobierno a que vuelva a abrir los ductos o volver a ordeñar. Sí, volver a ordeñar.
Sí, mucha gente dice, porque en realidad estamos sufriendo una especie de síndrome de Estocolmo. Sí. Como han tomado a la ciudadanía como rehén, entonces amplios sectores de la población, pero no tan amplios, fíjate, que yo creo que ha habido mucha solidaridad en ese sentido. Pero sí amplios sectores de la población dirían, bueno, ya, hombre, ya les hizo la lucha, es una mafia, no se va a acabar el cártel negro, ya que sigan con su negocio. Eso es un sector de la población, que yo creo que sí quieren forzar esa situación, tomando como rehén a la población, insisto. Pero hay otra presión que está apareciendo muy sutil. No quisiera pensar mal, pero por ejemplo, cuando yo oigo al señor Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que le reclama al gobierno muy elegantemente que no tomaron las previsiones y que no hay un plan de contingencia, dice que nos permitan a los privados intervenir en la distribución de gasolina. Yo creo que sí, bueno, urge que entre más pipas y que empiecen a distribuir las gasolinas y demás, que se resuelva el desabasto. Pero una vez que se regularice, ¿qué vas a hacer con esas pipas que ya habilitaste para la distribución? Yo creo que de alguna manera esta crisis también le está sirviendo a un sector de la iniciativa privada que tenía ya la mira en el negocio, en los negocios secundarios de Pemex. Pemex era un monopolio que abarcaba la producción, la refinación, la distribución y el expendio de gasolina, ¿no? Prácticamente. Y el robo. Y empezaron a concesionar el expendio. Las gasolinerías ya no eran de Pemex, eran de particulares, desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora quieren privatizar la distribución o quieren que haya una mayor participación privada en la distribución. Había, los estados habían retirado la refinación y pues estaba en manos privadas. Y yo creo que sí, de alguna manera hay, me parece que es legítimo también, hay gente que está buscando que se haga un negocio de eso. Se va a acelerar, creo, este proceso de que Pemex ya no sea el único distribuidor, que Pemex ya no sea el único expendedor, sino que ahora sí las gasolinerías de BP o de GP o de Repsol y de no sé cuántas marcas que han aparecido ahí, que son la pura pantalla porque en realidad siguen vendiendo gasolina de Pemex, a la brevedad empiezan a vender gasolina de esas marcas que están anunciando, del logotipo, y en realidad pues se adelanten 18 meses, no sé cuánto estaba previsto que se liberara el mercado, se va a acabar adelantando como consecuencia de esta crisis de abasto de gasolina, o esta crisis de distribución de gasolina que en realidad no, no es de abasto. Vamos a hacer una pausa, Luis Armando Fuentes, y regresamos después del corte en concreto. Soy Alberto Carvajal, estamos platicando del huachicol y otros temas que queremos tratar también con ustedes. Acompáñenos, muchas gracias. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el Fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El Fogón de Comala Campestre, kilómetro 3 y medio, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento a Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el Fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-242-07. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Regresamos en concreto a nuestra revista social y política. Soy Alberto Carvajal. Hemos estado platicando con Luis Armando Fuentes sobre
este tema del huachicol, que va pues a generar todo tipo de anécdotas y de interpretaciones. Hay una guerra sucia, una guerra muy declarada en las redes sociales para tratar de posicionar la interpretación de este fenómeno. Se creó todo un frente desde algunos, pues López Obrador dice los conservadores, ¿no? Los que se ponen al cambio. Hay quien dice que incluso pues como el brazo intelectual de los huachicoles o qué sé yo. Yo creo que gente que finalmente no simpatiza con el presidente y que está capitalizando el momento para insistir en esta tesis que se viene machacando desde el 2 de julio, que vean, se equivocaron, ¿no? No era el correcto, no era la solución. Entre esos que dicen pues que fue una medida tomada de manera apresurada, sin planeación, y que mínimo de esto debería derivar en una crisis de gabinete y que saliera despedida ¿cómo se llama esta mujer? Rocío Nahle, la secretaria de Energía, que corran al director de Pemex y a ver a cuántos más le damos baje para minar un poco la fortaleza política del presidente de la República. Y lo que decíamos antes de irnos al corte es que me parece que esta batalla ideológica pues la han perdido, porque la gente tiene muy claro el origen del problema. Sí están colmándole el buche de piedritas, ya no el buche de piedritas, porque a nadie le gusta hacer 3 horas de gasolina, de cola y demás. Pero yo oía los noticieros de la capital hace rato y es muy contradictorio, porque te dicen, en tal gasolinera hay toda una cola que está creando un cuello de botella en la avenida fulana y tal, y la gente lleva 2-3 horas esperando. Y otra gente que te habla y dice, pues yo acabo de cargar gasolina en tal parte y estaba sola la gasolinera. O sea que es un fenómeno muy localizado de que genera tensiones muy, muy focalizadas. Y yo tengo la impresión de que inclusive a veces hasta organizado. O sea, así como luego como los que se organizaron de bots, ¿verdad? Como los que se organizaron para evidenciar el fraude de la consulta sobre el aeropuerto, ¿no? Sí. Que hicieron toda una maquinación para mostrarlo. Me parece que también hay un poco de eso, de fake news. También no recuerdo en dónde vi anoche o ahora en la mañana la noticia de alguna gasolinera en el DF que se acabó la gasolina y que se pusieron allá a bailar y tal mientras... Creo que fue Morelia, que alguien llegó a una banda, y no era cualquier banda, era la banda que solía acompañar a de Julián, ¿cómo se llama? John Sebastián. Y no sé quién la pagó, si el concesionario, quién la pagó, pero pues es lo menos que podía hacer por la clientela, sí. ¿No? Bueno, en el caso de la Ciudad de México... no, ahí la gente se organizó. Ah, se organizó y con el estéreo. Radios ahí con el estéreo de algún vehículo. Ajá. En fin, se pusieron a bailar mientras llegaba la gasolina. Ajá. ¿No? O sea, tomándolo pues, con esa naturalidad, digamos, ¿no? Pero por otro lado están los que dicen, ya ven, estamos como en Venezuela, ya sí, no hay gasolina. Sí, eso a mí me parece hasta criminal, ¿no? Pero... Yo ahí pensaría en algo más allá todavía. Realmente tenemos una formación política demasiado pobre. Ajá. Y bueno, por parte de mucha gente, sobre todo de esta que tiene cierta facultad para moldear la opinión pública, una manera realmente muy barata de pensar por... No encuentro otro término, o digo ese porque no encuentro otro término, que es algo de lo que han estado divulgando gente como Felipe Calderón y como Javier Lozano y este tipo de personajes siniestros, en el sentido de que a mí me vale un cacahuate que la gasolina se la roben o no se la roben. Lo que yo quiero, porque es parte de mi libertad, es llegar a la hora que yo quiera a una gasolinera, no hacer cola y poder
llenar mi tanque. Si tengo dinero para que sí, pueda sí, comprarla. Sí. Y me vale. Y ya nomás le falta el colofón así. Y soy orgullosamente neoliberal. Sí. Esa es la tesis de que la libertad individual por encima de la libertad. Y tal. Lo que estamos viendo es esto, un cambio de paradigma. O sea, claro. El paradigma del individualismo y de la libertad individual centrada en eso, sí. en la ley del más fuerte, del más rico, que en sí. realidad es eso, sí. contra este paradigma. Bueno, tenemos un problema, un boquetón. Las finanzas públicas están resintiendo una merma del 10% de los ingresos petroleros por autorrobo, o sea, por este fenómeno del huachicoleo, donde la gente de adentro nos estaba robando. Pues hay que controlar eso y claro, la población, pues como en una guerra, como cualquier cosa, hay que tomar medidas extraordinarias y hay molestias, pero tampoco son, o sea, ya han planteado escenarios terribles. Dicen, si esto continúa, va a empezar el desabasto de abarrotes y de mercancías, los perecederos. ¿Qué vamos a hacer con toda la producción de aguacate ahora que se viene el Super Bowl y los gringos van a demandar aguacate? Como no va a haber aguacate mexicano, van a hacer el guacamole de mostaza y mayonesa. O sea, unos escenarios sí. catastróficos que no tienen sentido en la medida que a lo mejor en el transcurso del día se soluciona o dos días después se soluciona el problema. Creo que sí requiere medidas extraordinarias, sí requiere una estrategia. No esperaban tanta resistencia seguramente a la medida. No pensaron sí. que fuera tan fuerte esto que alguna periodista llamó hace tiempo el cártel negro, ¿no? O sea, sí. la delincuencia organizada, sí, Ana Lilia, la delincuencia organizada dentro de Pemex que estaba chupándose la empresa, ¿no? Con toda la, repartiendo beneficios a toda la clase política, y que eso es lo que se trata de erradicar, ¿no? Sí, realmente hablamos de un problema muy complejo porque hablamos de un problema muy grande sí. y de un problema que involucra muchos intereses y que, bueno, hay que combatir y tal con las armas que se tengan para conservar estas ventajas. Pero también hay otras cuestiones, otro aspecto ahí de esta crisis, que es la crisis humorística, ¿no? ¿Ah? Por un lado, bueno, creo que no hay monero que no se haya ocupado de hacer una caricatura al respecto, y hay algunas realmente muy buenas, ¿no? Por otro lado, bueno, memes, te llegan por docenas todos los días, y hay algunos que son realmente muy buenos. No es un meme ni es un cartón, pero está el desplegado este que vale oro de Romero de Champ, bueno, del sindicato, pues, de Pemex. Es el típico, al ladrón, ¿no? Que por otro lado ha generado algunas reacciones verdaderamente cómicas, sobre todo creo que las de Vicente Fox, ¿no? Llamándole rastrero y llamándole no sé cuánto, que bueno, es cierto. ¿Qué esperaba Vicente Fox? Yo creo que esperaban, Fox y Calderón y todos estos orgullosamente neoliberales, esperaban que el sindicato reivindicara el huachicoleo, dijera, este asunto funciona así porque no se puede de otra manera, Pemex no tiene capacidad de distribuir la gasolina y entonces el sistema mismo fue acomodando las cosas, etcétera, y va a afectar a mucha gente, hay muchas familias que viven de eso, señor presidente, detenga esta masacre de acabar con el huachicoleo, ¿no? Esperaban eso, una posición, con una confrontación abierta del sindicato contra el régimen de López Obrador, y como no ocurre, como el otro lo primero que hace es bajar la, claro, desde Argentina, ¿no? Donde ya está en calidad de prófugo prácticamente, de Romero de Champs, lo que hace es bajar agacharse, doblegarse y decir, bueno, sí, en pocas palabras, sí delinquí, pero ya no, como dijo un amigo, pues sí, nos estábamos robando la gasolina, ya no se puede, pues estamos con usted, señor presidente, no hay problema, ¿no? Nosotros porque nos dejaban, pero pues no hay problema, ¿no? Sí, yo creo que es una postura hasta cómica, y bueno, que tiene mucho de esa forma priista de actuar y de pensar, que priva en mucha gente y sobre todo en estos políticos de viejo cuño, ¿no? Ajá. Bueno, es gente que se ha mantenido en el poder no por sus habilidades o por su capacidad de liderazgo, sino por su capacidad de arrastre y de
tenderse de alfombra, sí, al que tiene el poder. Entonces, bueno, en esa lógica encaja perfectamente esta caricatura de desplegado, o este desplegado caricatura, o bueno, como se le quiera llamar. Y bueno, Romero de Champs sale ahí a defender lo indefendible, pero a decir, bueno, yo te apoyo, y digamos un poco, ten piedad de mí, pero ten piedad de mí, ¿no? Ajá. Digo, creo que vendrán un conjunto de cambios ahí, esto es un quinazo 2, en fin, o será un quinazo 2. Es que yo creo que esperaban eso. Esperaban que, y yo lo escuché, hay varias opiniones de gente que dice, es que las cosas no se hacen así. El propio Jesús Reyes Heroles Jr., ¿no?, decía, las cosas no se hacen así, no vemos a nadie en la cárcel, ¿no? Esperaban evidentemente que se repitiera el episodio de la quina, que López Obrador llegara a golpear, a meter al bote, y como, no está Romero de Champs, no, pues anda, a su hijo, ¿no?, con todo y su Ferrari, su colección de Ferraris, me lo llevo al bote, para generar una revuelta, un verdadero levantamiento por parte de los sindicalizados, que todos seguramente jubilados y demás, a pesar de ser consentidos salarialmente por el sistema mexicano, pues muchos también de manera eran muy vulnerables, ¿no? A ti te llegan a tu casa como jubilado de Pemex unos delincuentes y te dicen, ¿tú sabes cómo abrir la válvula ahí, ¿verdad? Vente para acá. No, pues que no se puede abrir a menos que le bajen la presión. Ya tenemos arreglado lo de adentro, tú no te preocupes, súbete para acá. Entonces esa gente, pues tampoco lo puedes culpar. O sea, cuando la delincuencia se vuelve social, cuando ves pueblos enteros donde toda la población se dedica a acarrear el triángulo de oro, pues no puedes hablar de criminalidad. Estás hablando de una problemática social. Ayer alguien le decía a una reportera, a López Obrador, en la rueda de prensa, ¿y qué va a pasar con las familias de Guanajuato que se dedican al huachicoleo? ¿Ahora van a querer ir a robar las casas habitación? Pues sí, están igual que las familias que saquean el ferrocarril de granos o de mercancía, hay que controlarlos, pero no puedes controlar una población entera que se ha vuelto criminal, no puedes tratar como criminales. Esa es una problemática social, no delincuencial. Sí, bueno, mira, es que esa es otra de las aristas de este asunto, ¿no? Hay muchos crímenes, no solo el huachicol, no solo, bueno, el narco, que también se ha hablado mucho de esto, que es la normalización de una anormalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Todos vemos como normal que alguien trafique, todos vemos como anormal que alguien compre o venda huachicol, y todos vemos como normal que tengamos 80 muertos todos los días, cuando hace 20 años la noticia es mataron a uno en Ciudad Juárez y mataron a dos en Ciudad Juárez. Ahora lo que sería una verdadera noticia es ayer no hubo ejecuciones, ¿no? Pero esto es cambiar pues ese concepto, que es precisamente ese tejido social destruido, sí, que hay que recomponer, porque todo forma parte, o bueno, todas estas acciones forman parte de una normalidad, a pesar de partir de una normalidad, ¿no? Antes se señalaba de una manera diferente al que robaba del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Y ahora no, se toma como algo normal. O sea, tiene dinero porque pues fue diputado, porque fue gobernador, porque fue presidente municipal. Porque y este fue como orgullo, ¿no? Orgullo. Sí, porque fue quién sabe qué. Entonces, si es todo eso, son los hombres más ricos de su estado. Claro, es por eso, ¿no? Llevo muchos años trabajando, tiene muy buenos puestos, te dicen. Sí, sí. Entonces, bueno. En mucho siento yo que esta tan llevada y tan traída cuarta transformación, algo de lo que debe transformar es precisamente esta visión del mexicano promedio y ubicar lo que es legal como legal y lo que es ilegal como ilegal, y que con la legalidad se combata la ilegalidad, ¿no? Pero
Esto se dice muy fácil, lo platicamos muy, muy fácil y no lo es tanto. Para estos que critican que fuera una medida improvisada y que no hay oficio y que no se saben hacer las cosas y que no hay planeación y tal, yo diría, bueno, primero son varias cosas, ¿no? Es un problema sumamente complejo y difícilmente puede aliviarse sin el uso de algunas medidas relativamente extremas. Sí. Es como cuando vamos al médico. No es decirle me duele la panza, sino si me duele la panza, el médico tiene que averiguar por qué me duele la panza y tiene que enviarme algún medicamento que me va a quitar el dolor de panza y me va a corregir el problema que ocasiona el dolor de panza, pero va a dejar algún efecto secundario. Y lo que el médico tiene si es que muy, ver... Y si es muy grave el problema, va a tener que tomar una medida extrema, el tipo de extirpación y de una... O de quimioterapia, o de no sé qué, ¿no? Que son aunque diga Xochitl a veces, o sea que si, papá, me duele el cuerpo, me va, hay que matar al... Si a una persona le duele algo, hay que matarlo para que ya no le duela, ese tipo de razonamientos. Sí, se supone que el médico lo que tiene que hacer en estos casos es buscar el mal menor. Ajá. O sea, te voy a freír por darte quimioterapia, pero te voy a hacer vivir. Vas a controlar tu cáncer y vas a vivir. Tu propio cuerpo, tienes una infección, sí. Se eleva la temperatura, y de la temperatura o de la diarrea o del vómito o de la deshidratación te puedes morir, pero es un esfuerzo de tu cuerpo por controlar la situación. Claro, ¿y qué hace el médico? Te manda un bombazo de antibióticos y después andas con el estómago destruido y andas con... 15 que otros déficits. Bueno, yo creo que aquí es lo mismo. Sí. O sea, tienes que combatir algo ilegal y bueno, esto tiene que dejar alguna secuela, tiene que dejar alguna señal y esto es lo que estamos viviendo. La otra solución sería, bueno, no haga nada, déjalo. O dale un mejoralito. Si ya nos han robado tanto tiempo. Sí, nos han robado tanto tiempo, pues que nos sigan robando. Un placebo. Pero creo que eso es precisamente lo que no se valdría. Sí. ¿Sí? Vamos llamando a una pausa y de regreso platicamos a quién le corresponde restablecer este Estado de Derecho, ejecutar esta revolución moral, tratar de... ¿Cómo operamos la restitución del tejido social? Hay quien ha propuesto reformas a la Constitución para dotar a las Fuerzas Armadas de capacidad operativa para seguridad pública o seguridad interior, como le llamaron en la última legislación que echó abajo la Corte. Hacemos una pausa y regresamos. Soy Alberto Carvajal. Estamos en Concreto. Champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3 y medio, carretera Comala Suchitlán, pasando el nuevo libramiento a Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-242-07, Veterinaria y Alimentos Morelos, en Morelos 96, en el centro.
Ya regresamos en concreto a nuestra revista social y política. Soy Alberto Carvajal. Estamos platicando con Luis Armando Fuentes sobre todo este tema del huachicol, que tiene tantas aristas que no acabaríamos de considerarlas todas. A manera de una conclusión rápida, me parece que sí tenían que tomarse de manera sorpresiva la decisión de frenar el huachicol, porque hay tantas filtraciones en el aparato de Pemex que, pues, si hubiera puesto sobre aviso a distribuidores, a huachicoles, a expendedores, y incluso a los consumidores mismos, que habrían adelantado estas compras de pánico sabiendo que se venía una medida extraordinaria contra el tráfico de gasolinas, ¿no? Entonces yo creo que pues no había de otra, por más que quieran decir que el gobierno no actuó con una buena estrategia. Yo nada más aquí quiero recordarles una cosa: si alguien sabe y conoce el negocio petrolero, porque lo he estudiado durante 30 años, es López Obrador, ¿no? ¿Qué? Que lo empezó a analizar desde que bloqueaba los pozos, tomaba los pozos petroleros, hasta que se opuso a la reprivatización de Pemex y una serie de luchas que lo llevaron a la presidencia de la República. Y entonces es una de sus banderas más consistentes, y no creo que haya sido improvisado este tema del huachicol. No, y un punto como conclusión, porque efectivamente podríamos continuar todo el día y no nos alcanzaría tratando de encontrar diferentes aristas o de comentar diferentes aristas. Decir que, bueno, a grandes males, grandes remedios, sí. Primero. Y segundo, que no hay peor tonto que el que no quiere entender. Entonces, todo esto de que es improvisación y tal, un plan tan complejo que involucra tantas entidades y dependencias del Ejecutivo Federal y tal, pero eso no es producto de improvisación y de cómo se me ocurre tal y cual. No. Esto creo que sí es algo muy pensado y también muy adelantado por el propio López Obrador a lo largo de sus giras y de sus visitas a todos los municipios y tal, y que aparece en los distintos libros que ha circulado. Creo que la mitad de su biografía tiene que ver con el tema del petróleo, ¿no? Yo creo que sí, y si no, bueno, un por ciento de cualquier forma, sí. Muy importante. Y bueno, ha dado este escándalo, antes que fuera tan escandaloso como ahora, para que gente como Ana Lilia Pérez lo haya estudiado y haya dado mil datos y mil descripciones alrededor de este tema del huachicoleo. La prensa de alguna forma lo ha estado tomando desde hace veintitantos años, sí. Y lo dejan y lo vuelven a tomar y lo vuelven a dejar y lo vuelven a tomar. Entonces, es un asunto que para alguien como Andrés Manuel está muy visto, está muy estudiado y tal. Pero bueno, si alguien no lo quiere entender, es porque no lo quiere entender. Algo chusco que publicabas ayer en mi columna, y sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirlo, es que, bueno, que es algo que nunca pensé que fuera a escribir o a decir, ¿no? Que Peña Nieto resulta ejemplar en esta crisis, a diferencia de Fox y de Calderón, que están viendo cómo inciden y cómo meten o cuelan sus ideas y atacan al gobierno. Peña Nieto ha permanecido totalmente callado. No tiene cara. No ha dicho: esta cara es mía, esta boca es mía. Bueno, ojalá Fox y Calderón siguieran el ejemplo de Peña Nieto, porque tampoco Calderón no tiene cara. Él tiene cara. Ni debería tenerle ese Javier Lozano, no. Ni mucha gente, porque el verdadero Pemex Gate de esta transición 2018 es el huachicol. Pemex Gate fue la caja chica, donde estaban robando para alimentar quién sabe cuántos proyectos políticos, no solamente la delincuencia organizada. Sí, y no solamente, pero también, mira, hay un huachicol financiero, ¿sí? O no sé cómo llamarle, porque ahí está esta conexión. Pues digo que es más un delito de cuello blanco que un asunto gangsterío. Entre el muchachito Lozoya, Lozoya, que Dios guarde en su más profunda cárcel,
espero que pronto. Es impune ahorita. Con su conexión esta con Odebrecht, los 10.5 millones de dólares que se usaron para financiar parcialmente, quiero suponer, la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, ninguno tiene boca, ninguno tiene qué decir. Hablamos ahí de sátrapas, de gente, de lo peor. Y ahora, bueno, algunos de estos, los más descarados, como Fox, Calderón, Lozano, etcétera, salen a defender lo que es indefendible. Más les valdría hacer lo que Romero de Champs, mejor agacharse y tenderse como alfombras, o peor todavía, salir con las idioteces que salen, mejor todavía permanecer callados como Peña Nieto, en lugar de salir a decir las tonterías estas que están diciendo, y que son maliciosas porque tratan precisamente de enardecer a la gente. Ellos lo hacen por una cuestión política, obviamente. Hay que minar al gobierno de Peña Nieto todo lo posible, hay que atraer toda la oposición posible, pero hasta para eso son tontos. Y claro, también la argumentación es porque así creen, así fue como gobernaron. El México que tenemos ahora en mucho es el México que deriva de que ellos mismos no hayan pensado las cosas. Un poco puenteando hacia la Guardia Nacional, diría yo, habría que recordar cómo fue precisamente que Calderón inició su dichosa guerra contra el narco, ¿no? Disfrazándose de soldadito. Y cómo la continuó. Disfrazando a los hijos de soldaditos. Todo el tiempo, sí. La continuó todo el tiempo, anunciando con toda el tiempo posible de adelanto: vamos a entrar a Tamaulipas, vamos a entrar a Michoacán, el día 49 de febrero vamos a entrar a no sé dónde. Bueno, si tú dices lo que vas a hacer y lo dices con tiempo, pues es porque quieres que la gente se prepare, ¿no? Así como Liverpool o la Barmal o no sé qué tienda, cuando va a abrir alguna, con tiempo te dicen, a partir del 93 de agosto abrimos nuestra tienda en quién sabe dónde, ¿no? Y como diciéndote, bueno, ve solicitando crédito, ve sacándole punta a tus tarjetas, ve juntando tu carterita para que pese y vayas a comprar. Así decía, bueno, el que iba a salir, salía, el que tenía que quemar, quemaba, el que tenía que desaparecer, desaparecía. Y esto hizo que tuviéramos una lucha fallida contra el narco. Infructuosa. ¿No? Infructuosa. Porque el negocio y la política era mantener la lucha, no ganarla, no claro. Ganar la guerra. Se forma la Policía Fue Federal. Fue nuestro propio Vietnam. Sí, se forma la Policía Federal, pero se forma sin preparación. Y luego la Gendarmería. Sin orden. Que era como la... Como lo mismo de lo mismo. Lo mismo de lo mismo, o sea, eran como los granaderos de la Policía Federal. Sí. A mí me tocó ver, había una diferencia hasta de castas. El Policía Federal, esos que van a la academia, los oficiales que antes hicieron trabajo en las carreteras y en la policía de puertos y demás, eran oficiales con galones y demás, y la gendarmería tropa. Y la gendarmería recibió un trato muy distinto a lo de los oficiales. Claro, en cualquier estructura militar y la policía que replica todos estos modelos, por eso tienen hasta grados, ¿no? Hay sargentos y tenientes y capitanes y el loco de Durazo que se hizo llamar general, ¿no? Como en la burocracia, ¿no? Sí, en la burocracia. No es lo mismo ser director general, sí, que ser oficial mayor sí, o que ser sí, jefe, sí, jefe de servicio. La jerarquía, ¿no? Militar tiene, sí, se sí, replica. Sí, 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 sí. Yo creo que los grandes modelos de administración pública son el ejército o los ejércitos y la iglesia, ¿eh? Sí. Que la iglesia, pues de alguna manera, le dio sentido a toda la estructura de, aquí no de la tuvimos nobleza. Papa, pero tuvimos Tata Cárdenas, ¿no? Sí, pero bueno, creo que sí hay un problema y no nos va a quedar mucho tiempo para analizarlo. Entiendo lo que dice Pedro Salazar, por ejemplo, jurista de la UNAM, sí, que el una director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sí, es el director del
de una reforma constitucional que le dé legitimidad al ejército para la seguridad interior, esta que fue declarada inconstitucional por la Corte y que por eso está meditando una reforma constitucional para darle marco constitucional a una ley de seguridad pública donde se use, donde se cree la Guardia Nacional, entre otras cosas, resultaría anticonvencional, o sea, pues iría contra las convenciones, los tratados que México ha firmado a nivel internacional donde se compromete al respeto a los derechos humanos. Es cierto, ahí está Tlatlaya, ahí está Tanuato, ahí está incluso Ayotzinapa, Nochistlán, ahí están los miles de episodios donde el ejército, o más bien miembros del ejército, de la Armada, en este caso, que ahora en lugar de ser infantería de marina que va montada en los barcos para desembarcar en un país enemigo, se ha convertido en una especie de ejército B que anda circulando por el interior del país, ¿no? Alejado de las zonas costeras. Pero bueno, es cierto. Como dice un amigo mutuo, el arte del ejército es matar, ¿no? El arte de la guerra es matar, no controlar, no vigilar, ¿no? Pero el problema es tan grave que las policías y los mandos civiles no lo pueden enfrentar. Y lo estamos viendo hoy mismo en Colima, donde la noticia es que ayer levantaron a un alto directivo de la PGR en Colima y a su primer oficial. Es el director, al director de la oficina de Colima y una persona, el jefe ministerial aquí, que están desaparecidos, se presume que fueron levantados por la delincuencia organizada. Esta vulnerabilidad de los funcionarios civiles hace inoperante que a corto plazo las policías federal y municipal estatal y municipal puedan enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Estamos viviendo una guerra contra la delincuencia organizada? Yo creo que sí. Deben usarse las Fuerzas Armadas para combatir a los delincuentes como si fueran fuerzas, como si fueran grupos beligerantes. Sí, porque son pequeños ejércitos. Sí. Estamos viviendo una era de paramilitarismo que necesita ser controlado por toda la fuerza del Estado. Pero además, mira, vamos a ser claros. La oposición central ha sido ¿de quién? PRI, PAN. Ajá. Bueno, les rompe un modelo que ellos inventaron y mantuvieron y no dio ningún resultado. Ajá. No tienen derecho a hablar. Gobernadores y presidentes municipales, bueno, ¿por qué protestan? Reclamaba Nacho Peralta que nos van a quitar el dinero, me pueden quitar la policía y me van a quitar el dinero, y eso no se vale, porque ¿qué voy a hacer yo con el dinero que no he estado invirtiendo en seguridad pública, sino he estado desviando otras cosas? Entonces, he descuidado el tema de la seguridad pública, pero no me quiten las policías porque van a quitar el dinero. Es lo único que les preocupa. Sí, claro. El manejo del dinero. Claro. Son intereses. Pero veámoslo también de otro modo, ¿no? En el mejor de los casos, gobernadores y presidentes municipales han sido indolentes al combatir. Pero en muchos otros casos han sido malintencionados. Han vendido la plaza y la han vendido más de una vez. Y ahora, bueno, se sienten comprometidos, en fin. Hay estados donde el gobernador es el paso político de un cártel. De un cártel. Se dice. ¿Ahora qué va a hacer? Hay que dejar el ejército y la armada para casos excepcionales. Usar la fuerza militar solo para casos excepcionales. Todo el país, a lo mejor todo el país, pero amplias zonas del país son casos excepcionales. Y de aquí a que se echa a andar una estructura policíaca civil, pues necesitamos seguir sosteniendo esto. A mí no me gusta que anden los soldados en la calle. No me gusta que una partida militar enfrente a un grupo delincuencial, porque, insisto, el arte de ellos es el arte de matar. Mira, Adalberto, siendo joven y tal, me tocó vivir el 68. Ajá. Y vivirlo en carne propia. ¿Qué amor crees tú que puedas sentir por los militares? No. Pero, sin embargo, aunque sea poco convencional y tal, como bien lo dice Pedro Salazar, hay que hacer las cosas de manera diferente, hay que hacer las cosas con mano dura, con una organización a toda prueba, con una precisión milimétrica, y si hay alguien que es táctica y estrategia, son las Fuerzas Armadas. Y tienen no serie, las policías. Tiene una serie de cualidades que no tienen las fuerzas civiles. Por ejemplo,
tú tienes una estructura de mando. Si es penetrada por el narcotráfico, la delincuencia organizada, porque ya vemos que cárteles, si hablamos de negocio, de millones de pesos que mueven, los huachicoleros eran más fuertes ya que el narcotráfico. Sí. Y en un momento determinado los tratantes de blancas, los que trafican con migrantes, igual, ¿no? Entonces ya no es el único negocio criminal que hay en México, la única industria. Pero bueno, tú tienes una estructura que es permeada por la delincuencia. Si fuera una estructura civil, difícilmente puede hacer los recambios, porque ni modo que mandes un funcionario de Colima a trabajar a Tamaulipas y hagas el enroque. El funcionario vive ahí. El cambio militar lo cambias. O sea, hay una rotación de personal que es mucho más impermeable a la influencia, a la contaminación, a la corrupción, porque los estás rotando, no los dejas que sienten, que hagan desarrollen intereses en la localidad. La cadena de mando, tiene razón López Obrador, cuando el ejército ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, siempre es por órdenes de un mando civil, de una autoridad civil. Y si un mando militar por sus pistolas decide que hay que violar mujeres, ese mando militar le aplicas el código militar y el primero que le va a denunciar es su subordinado, es decir, ¿dónde está la orden? ¿No? Hay una mayor un mayor control hay mayor disciplina, hay códigos de conducta más depurados, en fin, tiene una serie de cualidades que contradicen este ideal de que sean las autoridades civiles las que determinen la política de seguridad interior, porque desgraciadamente han sido las autoridades civiles las que se han contaminado. Y el colmo es que muchos de los gobernadores que están reclamando que se vaya a centralizar el mando policiaco y se vaya a militarizar la Guardia Nacional son, como el de Colima, gobernadores que han tenido secretarios de seguridad pública que son almirantes retirados, generales retirados, que sus directores de las policías, el de la Academia de Policía, son puros militares retirados. Entonces, y esos militares retirados, cuando realmente son retirados, o sea, militar en retiro, que es muy diferente a ser un exmilitar, porque tú puedes ser militar y a los 30 años te corren por alguna cosa y ya no eres un militar retirado. Claro, como el caso de nuestro generalito Gallardo, por ejemplo, ¿no? Pero un militar en retiro sigue formando parte de las Fuerzas Armadas, claro, y responde claro. A una cadena de mando, claro. Y se tiene que estar reportando. Y la forma que tienen de controlarlos es, no obedeces, te quito la pensión. Entonces, hay una mayor confiabilidad con todo y lo que el temor que podamos sentir por el uniforme y por el armamento. Pero yo sí prefiero que sea un cuate formado en el colegio militar o en la escuela naval el que tenga el mando de una patrulla militar, y no un policía que a las primeras de cambio, el primo que era narcotraficante lo enroló en el negocio y ha venido haciéndose tarugo y viviendo una doble vida. Como jefe de la policía y como jefe de la plaza. O que salga huyendo. Ajá. Inclusive que caiga herido o muerto porque no saben estas técnicas de combate. Y porque no tiene armas de alto calibre. Sí. Pueda, y a lo mejor no solo no ha sido debidamente capacitado, sino habría que decir, quizá ni siquiera tiene la capacidad para ser debidamente y algo más. Ajá. que inclusive, bueno, esto puede ser un poco la conclusión de esta semi plática de la Guardia Nacional. Cuando tú tienes problemas normales, buscas soluciones normales. Sí. Las del librito, las que están ahí en el manual, paso uno, la policía, paso profesional, dos, paso cinco. Capacitada. Pero cuando tienes un problema extraordinario, requieres una solución extraordinaria que pasa por mucho de lo típico, pero por mucho de lo atípico, porque no hay librito para eso, no hay manual para eso. Y no voy aquí a decir es que el ejemplo de Colombia o el ejemplo de los gringos en la época del tráfico de licores y tal, no, son circunstancias, tiempos, características completamente distintas. Pero además no nos hagamos tontos.
el ejército mexicano es un ejército que cumple órdenes. Sí. Y desde hace 90 años, desde 1940 por lo menos, las órdenes las dan, no, desde 46, ¿verdad? Sí. Las órdenes las dan civiles. El último presidente militar que tuvimos fue Ávila Camacho, que era el general Ávila Camacho. Pero no era Maximino, era el otro. Manuel Ávila Camacho. Y claro, cuando los civiles les dan órdenes de reprimir, de perseguir, de como pasaba en los últimos 2-3 sexenios, de ir a matar, de ir a suprimir, ¿cómo dicen ellos? ¿Cómo dicen el término? Los del trailer me fueron, dicen, es un verbo que pusieron de moda, que significa pues suprimir, así, asesinar, ¿no? En pocas palabras. Para hacerle el favor al otro cártel, entonces la diferencia es que no debemos tener una autoridad civil que dé esas órdenes. Yo sí confío que López Obrador no va a dar esas órdenes. Sí. Y en ese sentido sí confío que una cadena de mando militar o naval es mucho más confiable que una cadena corrompida de funcionarios civiles, que de dónde vas a sacar otros, como López Obrador. O sea, difícilmente en los estados vamos a encontrar gobernadores y alcaldes y demás dispuestos a parar este negocio común. Sí, y apuntaría a algo más que creo que es importante. López Obrador se ha mantenido siempre en la idea de sacar a las Fuerzas Armadas de la calle. Sí. Y mandaba el ejército a los cuarteles, y lo había dicho y tal, inclusive durante la propia campaña. Y como él explicaba, y aquí creo que habría que darle un voto de confianza, apenas conoció el tamaño del problema, se echó para atrás, ¿no? Y fue cuando dijo, es que si no tenemos al ejército en el combate franco, pleno, no vamos a poder con esto, ¿sí? Porque ya me di cuenta que la policía tal, que la policía cual. Ahora, algunos de estos analistas que analizan la conveniencia de decir o no decir algo más que otra cosa, dicen, bueno, es que hay, ¿cómo te lo dicen? Como que son muchos inconvenientes, pues, en sacar a la policía, que López Obrador se desdice de lo que había prometido, en fin, pero lo cierto es que supongo yo que cuando llega alguien a la presidencia de la República y es ya candidato electo, empieza a tener un conjunto de información que nosotros no conocemos, que permite que reevalúes un conjunto de planteamientos y digas, bueno, es que tiene que ser de este otro modo. Porque esto es lo mismo que sucede cuando en puestos evidentemente mucho menores que eso, a mí, por ejemplo, me tocó llegar a alguna determinada posición, y cuando llegas empiezas a conocer la realidad que se vive todos los días, los problemas que se presentan todos los días, y de pronto resulta que en muchas ocasiones justificas algo de lo que se hacía y que era algo que criticabas antes. Yo creo que nosotros, o quienes nos hacen el favor de seguirnos, no tenemos idea de la verdadera magnitud del problema. Y claro, digo, no tenemos una posición que nos permita el acceso a información privilegiada y tal. Lo que llama la atención es que algunos gobernadores como el nuestro sean tan indolentes que si tienen esa información no la han leído, y si la han leído peor todavía, no han hecho absolutamente nada. ¿Sabe que llevamos un mes y una semana de funcionar las mesas de seguridad y por la paz y no sé cómo se llama? Los demás no nos tenemos que ir, pero yo sí creo que antes que nada, cosa, me dice un televidente, un amigo que está viendo aquí el programa, que el verbo que se usaba era abatir, ¿no? Abatir. El delincuente fue abatido por las Fuerzas Armadas.
Yo creo que sí es una solución. A nadie nos gusta que el ejército siga en las calles, pero formar una Guardia Nacional, que es una tercera Fuerza Armada, que aglutine a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal, y les dé un carácter de patrulla, de fuerza para restablecer el orden público y la paz en el país, es una buena solución intermedia. No la ideal, pero desgraciadamente, como tú dices, el problema es extraordinario y amerita soluciones extraordinarias. Y los males menores, otra vez, ¿no? Sí. Cualquier forma que se haga para combatir todos esos problemas, va a causar problemas, va a causar problemas secundarios, va a tener reacciones secundarias. Entonces, bueno, que se haga bien, vamos, ya no la quiero con chongos, ¿no? Que se haga bien y que se haga. ¿Qué queremos, una Guardia Nacional o una estructura paramilitar de guardias comunitarias, autodefensas, y cuantas modalidades asuma? Porque la gente no se va a estar... Sin control, que no se va a dejar. Sí. Que en algún momento de pronto... ¿quién fue el Calderón? El que las armó y luego los desarmaron, ¿no? Sí. Primero los habilitan y luego los meten a la cárcel como al señor Mireles. Mireles, ¿no? El doctor Mireles. Pues podemos seguir hablando del tema. Ya veremos cómo se desarrollan estos foros, en qué desembocan. Hay una iniciativa de reforma constitucional y ya veremos si resulta constitucional, pero no convencional, y si esto... evidentemente tiene un riesgo de que sea bateado por algún organismo internacional que obliga a México a ceñirse a sus compromisos internacionales y que eventualmente le den un margen de 2 años o 3 años para que actúen estas fuerzas centralizadas, mientras a ver si ahora sí podemos formar profesionales, una policía local y estatal y local y municipal más profesional, a ver si ahora sí el gobernador de Colima cumple con su compromiso de crear el C5. Sí. Y se deje de andar con cuentos de que me llegó el dinero, pero no me alcanzó o no me llegó. O me lo gasté en otra cosa. Y también, bueno, un llamado aquí a los presidentes municipales, y particularmente al mío, al de Comala, de una policía que no sirve para controlar el tránsito, que no sirve para levantar infracciones al que se estaciona en un lugar prohibido. Y tú aquí en reclamar tener más posibilidad para combatir el crimen. ¿Hizo una declaración al respecto, don Aldo? No los han hecho, pero así como se quejan todos, y siendo además panucho, y poco claro, bueno, nomás me falta eso. Yo creo que... Pero este estado de las policías municipales y estatales es verdaderamente lamentable en todo el país. Así como no tienen derecho para hablar en contra del combate al huachicol, tampoco tienen derecho a defender a policías que les sirven más de escoltas personales, de choferes, de... sirvientes, vamos. Lo más que las partidas de seguridad pública, y aquí lo hemos visto, sí. ¿Cuánto dinero se mandó? Dice que para hasta habilitar centros culturales en barrios conflictivos, que invierten 5 centavos y lo demás lo desvían. Sí, ha sido una fuente. Ahí están todos los aviadores, cobran como sí, policías. Claro. Ese es el meollo. Creo que ese es el tema. Y podríamos seguir hablando de este tema, pero lo veremos en una emisión posterior. Muchas gracias, Luis Armando Fuentes. Gracias a ti, gracias a quienes nos escucharon. Soy Alberto Carvajal, nos veremos aquí el próximo martes en concreto.